How is it going? Welcome again to this class. I am so glad to be here with you. It's really a pleasure to be guiding you during this process. Welcome to this program, Vamos para la Universidad. This is English 1 and this is the third unit. The name is Let's Have a Party. And the name of this week, remember we are in the first week, it's a birthday party. This is the second class of the first week. So I want to say hello to all the institutions who are following this class, Institución Educativa El Jordán. A big hug for every one of you there. The same for Institución Educativa Luis López de Mesa, Institución Educativa Las Mercedes, Francisco Abel Gallego, Institución Educativa Versalles, and finally, Soporte we have here. I want to say hello additionally to all the institutions who connect offline with their teachers there who attend this class in a different schedule. And special greetings for Institución Educativa Eduardo Fernández in Amalfi with the teacher Amparo. You have sent me two beautiful videos. I wanted to cry when I saw them. Thank you very much for all those students. You are so nice with me. Thank you very much. I feel so happy. So, we are going to start. Can you identify these festivals? Can you identify these festivals? What is that? What is that? Where does it take place? Where is that festival? Where is it? Can you tell me? So, in the class conversation box, you can tell me. Can you identify? Okay, to be here, this is a parade. A parade. This is a parade. And the parade is something that some people walking and many other people are observing them, right? This parade takes place here in Medellin. This is the fur festival. This is a festivity, right? So, and it's Las Ferias de las Flores in Medellin, flower festival in Medellin. So, we are going to continue. Can you identify this one? So here, it's a beautiful town in our city. In Antioquia. It's a beautiful place where so many people go there. And you can see how people do or make la panela. It's Jardín. Very good. Institución Educativa Luis López de Mesa. Thank you very much for that participation. I thought I was talking alone, guys. So, this is Jardín. Very good. And the name of this festivity is Feria La Rosa en Jardín or Rose Festival in Jardín. But let's see if you are Institución Educativa López de Mesa now that you are connected. Because the other institution seems to be there, but to be honest, they are not participating today. Hey, what's happening with you guys there? So, the next ones. Can you identify this one? What is that? We are talking about our towns in Antioquia, right? What is that? What can you see there? What are they doing? What is that? Maybe it could be Segovia. Maybe it could be Segovia because in Segovia there is mining. Very good, Institución Educativa Versalles. Now I have two institutions who connect now with this class. Mining, right? Let's see. It's in Remedios. It's close, right? It's Fiesta del Oro y la Minería in Remedios, Mining and Gold Festival in Remedios. Very good. Look, can you see their color? Like gold. It's golden color. Let's see, the next one. Okay, it was not that next one. I was kind of crazy. Okay, a traditional carnival. Identificar ideas acerca de las fiestas tradicionales del municipio de nuestros personajes. Read and listen to the following conversation between Daniel and José. You will find information about traditional carnivals in their hometown. Entonces vamos a ver, lo primero que van a hacer es van a sacar el cuaderno to take notes. Y me van a decir qué actividades escuchan ahí, qué van a hacer, what is the problem. Hay unas preguntas, ¿cierto? Que yo quiero que analicemos, son estas. I'm sorry. What is the celebration? Que enseguida vamos a responder. A ver si ustedes escuchando son capaces de tomar, sin yo leerles.
De la primera vez nada más van a escuchar el sonido. La segunda vez ustedes van a escuchar el sonido y van a ver the scripts in the screen de la conversación entre José y Daniel. Entonces, hay cuatro preguntas. What is the celebration? What kind of events are in the municipality? ¿Cuáles son los eventos que hay en la municipalidad? What other events happen at the same time? ¿Qué eventos pasan al mismo tiempo? ¿Cierto? A veces usted tiene dos opciones y dice, ¿cuál voy a elegir? ¿Cierto? Y who is singing at the festival? ¿Quién está cantando en el festival? Entonces, le voy a poner el audio y luego ustedes van a tener la oportunidad de ver. La primera parte es escuchando. Remember, the second part you can read. Actividad introductoria. A traditional carnival. Instruction. Read the following conversation between Daniel and José. You will find information about traditional carnivals in their hometown. Wow, our traditional town carnival is great. Why? Is there anything new? I think it's boring. Oh no, look at this poster. It sounds great. Amazing. I love birds. I think it is fantastic to have a bird watching contest. But I think there is a problem. Why? Do you need some binoculars? I can lend you a pair. Do not worry about that. No, my friend. The problem is that the carnival is in 2 weeks. Oh no. Is it the same date as Fernanda's birthday party? We can't miss our friend's party, can we? No, we can't. I prefer to stay with her. This is very important to her. I agree. Next year we can participate at our town carnival. Okay, that will be great. Bye. See you tonight. Actividad introductoria. You can follow the conversation right now. Let's see. A traditional carnival. Instruction. Read the following conversation between Daniel and José. You will find information about traditional carnivals in their hometown. Wow, our traditional town carnival is great. Why? Is there anything new? I think it's boring. Oh no, look at this poster. It sounds great. Amazing. I love birds. I think it is fantastic to have a bird watching contest. But I think there is a problem. Why? Do you need some binoculars? I can lend you a pair. Do not worry about that. No, my friend. The problem is that the carnival is in 2 weeks. Oh no. Is it the same date as Fernanda's birthday party? We can't miss our friend's party, can we? No, we can't. I prefer to stay with her. This is very important to her. I agree. Next year we can participate at our town carnival. Okay, that will be great. Bye. See you tonight. Okay, where is the celebration? Where is the celebration? Where is the celebration? Do you have that one? I'm sorry, guys, it was my fault. Where is audio? Thank you very much. Where is the celebration? Question number one. Where is the celebration? Where does it take place? Or do you want me to help you with that first one? Tell me. In their town. Very good. It's in their town. Very good. Number two, what kind of events are there in the municipality? The celebration is in their town. Very good. A traditional carnival. A traditional town carnival. What events are there in the municipality? Right. Very good. They are going to have some very good contests. Para esto, para conocer la 2, enseguida vamos a tener que leer un póster, right? What other events happen at the same time? En la tercera, que hay dos eventos que pasan. Para responder la segunda, necesitamos leer el póster con el que llegó Daniel a mostrarle a José. What other events happen at the same time? A carnival y qué más? A carnival y qué más pasa al mismo tiempo? What else? Tell me. Fernanda's birthday party. Fernanda's birthday party. So, ¿ustedes cuál elegirían?
¿Cuál elegirían? De las dos, ir al carnaval del pueblo o ir al concierto de la mejor amiga, ¿cierto? O de la amiga que los tiene en la friendzone. A birthday party, right? A carnival, alguno. No sé si aquí. Ustedes irían a los dos. El Jordano dice a carnival and a birthday party, Fernanda. No sé. And who is singing at the festival para ver esta. ¿Quién canta en el festival? O ustedes eligen the party. Very good friends. You're very good friends. Para ver lo del. Lo que. El póster que están mostrando acá. Vamos a ver este póster. Este que aparece ahí. Este, ¿cierto? Donde salió la flechita. Vamos a mirar y ustedes van a leer qué es lo que pasa. La primera vez se lo voy a leer yo, ¿cierto? Liceo del Bagre. Tengo por acá, denme un segundo. Me devuelvo. Y aquí está. Este es un póster con el que llegó Daniel a mostrarle a José, ¿cierto? A mostrar las fiestas del pueblo. Con este póster, con esta invitación. Vamos a hacer a un lado, no le vamos a parar bolas a la fecha, ¿cierto? Vamos a ponerle por acá la fecha, Maca. ¿Cierto? Charrito Negro, Maluma, muy bien, ¿no? Ustedes son muy, muy, muy rápidos para leer. Entonces dice: We are glad to invite you to come to our great town. In this edition, we have a lot of events planned. Birthing in our town is an unforgettable experience. Harboring, entonces el primer evento es de pájaros, ¿cierto? Albergando over 100 species of birds alone. Our town is considered the nest of Antioquia, el nido de Antioquia. With red-capped mannequins, it's a bird. Yellow-billed and turquoise collegans, it's a bird as well. It's really beautiful. And the world-famous scarlet macaws. The macaw, it's papagayo, right? We offer guacamayo, I think. We offer one of the most spectacular experiences in Antioquia. August 28th. This activity takes place. Look, this is important. This activity takes place across the whole town, en todo el pueblo. Muy bien, por acá en la institución educativa Las Mercedes están diciendo quiénes van a cantar. Maluma, Don Ebrio, el Charrito Negro, and so on and more. Mud, miren esta palabra, barro, right? Mud and obstacles run for families, very good. We are the only race in Colombia where kids run at the same course alongside their parents. Parents no es parientes, es padres. Entonces los niños pueden correr en esa competencia sobre el lodo, sobre el barro, con sus papás. It would be really amazing. Oh my God, awesome. So, sign up for the best mud run. Como the color run. En este sería, no sería un color run, sino mud run. No termina bañado ahí en lodo. We have everything for the newbie. Para los novatos tienen todo. Like articles from the race directors, info on the race, and equipment for the race day. Kids age 6 and up can participate with their parents. Desde 6 en adelante pueden participar, pero ¿con quién? Con los papás. Safety first. August 29th. Place main soccer field. En la cancha de fútbol es donde van a condicionar esto por una carrera de barro. Eso sería muy bacano. A mí me gustaría ir algún día. Concerts. Vamos a ver qué conciertos hay. In this edition, we have invited famous singers like El Charrito Negro, Maluma. Oh my God. Too much money to invite Maluma, right? Don Ebrio and more. August the 28th, 29th and 30th. 3 días de conciertos. Será conciertos 24 hours a day. 24 horas al día. Probably. We don't know. Venue Simón Bolívar Square. Square es un cuadro, pero eso es considerado como un parque. Square, Simón Bolívar Square. Fruit Contest. Un concurso de frutas. Otro evento que pasan que hacen en esta. Aquí. Dice: Come and see the biggest. Watermelons, las sandías más grandes de todas. And the sweetest oranges in Antioquia. August 28th and 29th. 28th and 29th. And 30. Place Bonavista Street. Finally, we have many other activities for you and plenty of surprises. Many surprises. Entonces, miren todo lo que hay acá. Yo, de acuerdo a esto que acabamos de leer, hay unas preguntas. Vamos entonces ahora sí a las preguntas.
What kind of events are in the municipality? Entonces, por acá ya en el Jordán nos dijeron mud and obstacles run for families. Son varios eventos. Second event. Tell me. A second event would be... A ver si algún otro me dice. Bueno, entonces le voy a decir yo. Hoy, how about the participation, guys? How about the participation? Are you connected there? Fruit contest, very good. Thank you very much, Sir Versalles, for not making me to feel alone here. No me hagan sentir por allá, solo, como sin... Cierto, que es que yo veo acá varias instituciones conectadas que pueden ser básicamente 350 estudiantes más o menos. And you don't reply my answers, right? So, and finally, who is singing at the festival? Ya me dijeron por allá, también institución educativa del Jordán y otra que es que no me está funcionando aquí. Concerts, Luis López de Mesa, que tenemos tres conciertos con el Charrito Negro, Maluma, and so on, and Don Ebrio, right? So, let's talk about Feria de las Flores. Feria de las Flores, what can you tell me about Feria de las Flores? What do you know about it? Que, a ver, 1 minute for you to tell me what do you know about Feria de las Flores. ¿Qué me pueden decir? I'm sorry, there are many flowers, right? I'm sorry, Versalles. De pronto por el clima y todo eso, pero cuando tienen mala señal, presionan F5. Y a veces, y pueden volver a ingresar, muchas veces hay que salir y volver a ingresar. There are many flowers, Lupe de Mesa, in situación Catear, said beautiful old cars. It's celebrated on August, very good. There are many parades with the famous silleteros, right? There are many singers. I don't know about horses. I think horses are not going there anymore because some horses suffer a lot. Porque algunos, yo creo que la cabalgata no va más, ¿cierto, David? En la Feria de las Flores, ¿o sí? La cabalgata, la siguen haciendo en la Feria de las Flores, no. Por el maltrato que dan los animalitos. Imagínate, traían de por allá, de todos sus pueblos, de Versalles, de Frontino, de todos los... Traen caballitos desde el día anterior y eran por ahí, luego están todo el día en la cabalgata y luego personas bajo influencia del alcohol. Entonces, pero no todos, habían personas obviamente que sí lo sabían cuidar. Pero cuando hay sufrimiento animal, it's so sad, right? Los silleteros, there are many contests, different contests, very good, excellent. So, and there are as well many, many concerts in the different famous clubs of here, right? Typical food, right? Trovadores. Oh my God, yeah, I love them. Right? Because I know los trovadores read a lot. Los trovadores, para poder tener y hacer toda esa rima, deben tener un vocabulario muy amplio. Entonces, ellos lo que hacen es leer mucho. Y o muchas veces, acá en la universidad, uno puede escuchar personas que trovan y se hacen por ahí a escuchar historias. Y ellos van tomando mientras uno les tomando nota, mientras uno les cuenta una historia. Y así van aprendiendo mucho vocabulario para poder hacer sus rimas. Very good. Typical fit. It's really good. Okay, complete the chart. Comprender ideas acerca de las fiestas tradicionales de un municipio. Complete the following chart using the information from the activity a traditional carnival. Read the test again. Entonces vamos a leer nuevamente. Vamos a mirar este cuadrito. Y enseguida lo vamos a completar. Tenemos cuatro. So, number 1, 2, 3, 4. Pero para eso vamos a trabajar otra vez en algo que se llama Reading Comprehension. Y para hacer Reading Comprehension, I am going to give you 2 minutes. Right? I'm going to give you 2 minutes. Vamos a leer nuevamente este. We are going to read again. Y luego vamos a completar. Debo dar 2 minutos para que completen. Listo. 2 minutes from now. 1, 2, 3, go. Yo miro el sistema de
Okay. See the exercise and then I go back to the reading. Muchas veces una estrategia de lectura, sobre todo ustedes que van a presentar prontamente el ICFES, es scanning and skimming, buscar primero la pregunta y ir a buscar la información al texto. Eso a algunas personas les funciona. Normalmente en los exámenes internacionales y todo eso, a uno nunca le da tiempo de leer todas las lecturas completas. Incluso a mí me ha pasado, yo que he tenido pues exámenes internacionales, y sea en inglés o en español, no me da tiempo, pero entonces utilizo scanning and skimming, buscar información entre líneas, muchas veces leer diagonal, could work. Entonces ahora sí, vamos, van a mirar una última vez esto, de pronto buscar información así en diagonal, puede. Y ya me vuelvo a ver rápidamente. Let's do it. This exercise very fast. Very good. Now, let's see. I go back. Me vuelvo entonces un poco. Aquí dice. First one. Por allá ya me lo habían dicho más arribita. Este no me deja subir. A ver, vamos. Ok. This is burden. Burden. De los pájaros, burden. Burden. August the 28th, it takes place across the whole town, right? Number two. Muy bien, a las Mercedes, Frontino, Versalles, que están participando. Había otra institución, pero se me bloqueó acá, The Class Conversation, que también estaba funcionando. La segunda, The Mud Race. Maven, y el Jordano la está diciendo toda. Very good. So, this is on August. Recuerden que yo con este lapicerito no soy capaz de escribir muy bonito que digamos, ¿cierto? Pero entonces me tienen en cuenta. Este las próximas mil veces. August the 29, it's held at the main soccer field. Ese es el de la carrera de Mud Race. O sea, honestamente, yo amo los pájaros y verlos en libertad y todo. Y más eso, ese que por allá que es como azulito, el de la cabecita roja, que fue el primero que leí. Pero me gustaría mucho participar en esta carrera de barro, ¿no? Uno se debe reír mucho y de terminar comiendo hasta barro. Number 3. Concerts. Muy bien, estos serían los concerts. Concerts. Y this is in, where does it take place? It is held at Simón Bolívar. Simón Bolívar Square. Cuando yo estaba en Australia, para ir a una de las sedes de la universidad me tenía que bajar en Anza Square. Anza Square, y eso es como un parque, ¿cierto? Y por último, The Fruit Contest, where it takes place. Ok, ya por acá Luis López de Mesa, el Jordán también. Versalles también me habían dicho acá. It's on August the 30th. August the 30th. No, pero es que honestamente, yo soy un montañero que soy, a mí me encanta todo esto. Le digo a mí que lo único que no me gusta, I am very honest, es los tumultos, donde uno está así como un cigarrillito. Pero a los adolescentes yo veo que les gusta eso, pero uno como un cigarrillo que ni se puede mover, como una sardinita. Yo prefiero en un concert estar sentado, tener como mi espacio. Pero así que, uy, no sé, empiezo a sufrir como de claustrofobia. Yo tampoco serviría para trabajar en una mina. Pero el resto, uy, ir a cómo hacen, a ver cómo hacen aguapanela, como todo esto de los pájaros, todas las traditions from our ancestors, from our from the people from the past. Oh my God, I love it. I mean, I am very montañero, right? As I told you before, y me cae el capote, vea, me cae el capote porque soy muy montañero. Me encantan los pueblos, las fiestas de los pueblos, y ustedes ahorita me van a decir cuáles son lo que hacen allá. Entonces acá tenemos esto y aquí están las answers, right? You can check your answers, right? Check your answers. Sí, todos somos montañeros. ¿Por qué? Porque vivimos alrededor de montañas, ¿cierto? Usted a otros departamentos o a otras ciudades, por allá el Meta y todo eso. Y, bueno, mentiras. En Casanare es, bueno, los llanos orientales, ¿cierto? Por acá, rodeado de. Yo vivo en una montaña, soy montañero. I'm a fielder, ¿cierto? Soy montañero. Hay gente que se ofende. Yo digo, no, yo no me ofendo. De mis raíces. No. Puede que haya viajado un poquito, haya estado, pero I am so montañero, I recognize. Vivo rodeado de montañas, ustedes ven Medellín, rodeado de montañas por todos lados. Ah, miren acá, la de Panela Paris, oh my God, someday I have to go to Frontino. Very good, to Frontino, for sure I have to go there. I love Panela, I love honey, right?
It's on December. In December, maybe I can go. If I'm vacation, I would go. I would ask for information. Entonces, ustedes ya tienen una tareita ahorita, lo de Frontino. Con la actividad guiada, me tienen que mandar una foto. Me tienen que decir, porque yo... Oh, my God. In Versalles, we celebrate the chicharrón party. Pero venga, todavía no me digan qué celebran, porque esa es la actividad que siguen, ¿cierto? Great, hey, first of all, great job. La participación, improve your participation. Principio, I was talking a lot, ¿no? Very good. Now, a carnival poster, ahora sí, invitar a través de un póster a la fiesta del pueblo, ¿cierto? Se me van a invitar enseguida, no solamente a mí, sino a sus compañeros. Y ojo, esta actividad no la voten, no la... Esta actividad les va a servir para la actividad final de creación de la cuarta unidad. No tanto de la cuarta unidad, porque esa es finalmente la actividad de creación. Es invitarnos los unos a los otros, a los pueblos, no solamente en las festividades, sino también en lo que se puede hacer. Entonces, ahora sí, design a poster inviting our characters, not only me, the characters José, Daniel, and the rest of the community to your town carnival or fair, festividad, fiesta. Entonces, ¿qué vas a tener en cuenta? Bueno, primero nos vas a invitar a los personajes de nuestro programa, al resto de la comunidad, a las fiestas de su pueblo. A ver, y ahora sí me pueden ir escribiendo cuáles son las fiestas de su pueblo. Acá ya me dijeron que la del chicharrón, oh my God. No, güey, madre, uno con esos cachetes intentando rebajar y ustedes me hablan de chicharrón. No, yo creo que por el colesterol, por la grasita, it's not a good option to go to Versalles. However, bueno, la fiesta del arriero en el Jordán. We celebrate las fiestas del arriero in June. It's close. Oh my God, I can go there. In Guadalupe, rural party. ¿Qué hacen esa rural party? We also celebrate San Isidro. What do you celebrate? San Pacho. Las fiestas de San Pacho. Oh my God. Really interesting. Tell me, bro. ¿De qué son esas fiestas? What is it about? Entonces, en los pósters, lo que me están diciendo en esto, me van a dar as many details as you can. Todos los detalles. Such as actividades. Miren que en la otra que nos decían, las actividades, la otra tenía varias actividades. Miren, Birding, que era el de los pájaros. Mud Race, el del bar, la fiesta. The Fruit Contest. Contest significa concurso, ¿cierto? Otros tienen parades. Otros tienen otros concursos. Bueno, ¿cierto? Contest of in the river, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las actividades que se hacen en Rural Party, en San Isidro, en San Pacho, en La Panela, en... No me da The Class Conversation en el Jordán también, ¿cierto? Bueno, entonces, miren, competencias, conciertos, what kind of concerts, competitions, dates, fechas, me tienen que decir las fechas, time and places where all these activities, all these events take place. Entonces, los lugares donde toman, donde se hacen eso. Entonces, por ejemplo, los concerts. Digamos que algún día yo haya un pueblo y yo diga, ¿dónde está el concierto del que me dijeron? Entonces ustedes me dicen, it's in la placa polideportiva o in the main square, right? There are concerts in Luis López de Mesa. Very good, there are concerts there. It's interesting, right? The concerts, right? Entonces ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo pueden quedar algunos posters. Aquí dice, hey carnival, don't forget to smile. La de la sonrisa, ¿cierto? Don't forget to smile. Right, en Costa Rica hay un festival en una calle donde por allá lo llaman confeti, lo que nosotros llamamos aleluya, y la gente, usted no puede abrir la boca porque abre la boca, vea, le tiran y es muy desagradable. Entonces ya sabe que puede ir caminando, pero es muy bonito también porque hay gente que se sube a lugares y es tirando confeti, entonces mientras usted va pasando, pero eso sí, no abra la boca porque te pueden tirarse y that's not really good. The party are very good, excellent, oh my God, I want to go there. Yeah, usted me llena aquí de, like, the feeling to go there, right? Miren este, Cape Town Carnival Elemental, oh my God, it sounds so good. Fun World is at the Green Point. Miren, este es un ejemplo, aunque ya hayan pasado. We have the famous Fondas en el parquero a Juan Pablo II. It is part of the flowers festivity of the flowers fair, right? This is part of the fiesta de las flores. Entonces ahí ya tenemos esta. Bueno, y recuerden que cuando terminen, si ustedes desean
me los pueden enviar a mí. La invitación es que lo suban a la plataforma, pero también me pueden enviar esto a catedraticouda@gmail.com. gmail.com. Pero si quieren que les muestren una de las clases, tienen que mandarme un consent form, ¿cierto? Por escrito, y tomarle también foto. Yo, Eduardo López Betancur, autorizo al programa Vamos para la Universidad para mostrar el siguiente póster en una de sus clases. Obviamente, y ponen ahí la firma, ¿cierto? Si quieres, se toma la fotico ahí del consent form con usted al lado. Desde el correo del estudiante, más no desde el correo del docente. Esto es para copyright, ¿cierto? Y hay que darle los derechos de autor a ustedes, porque ¿quiénes lo hicieron? Ustedes. Así la instrucción la hayamos dado de nosotros acá. You are the authors, you were the one who took your time to do it, right? Entonces me van a contar bastante sobre esas fiestas y me lo van a mandar, o lo pueden subir a la plataforma también. No es obligación mandarlo, pero it would be perfect if you send it to me, right? O por lo menos de que digamos, bueno, el profesor elija, vamos a elegir del salón 1 o 2 que le mandemos a Mr. López o al profesor López o al profe o al teacher allá. And it would be perfect, right? Okay, guys, thank you very much for attending. Estoy ansioso para que me manden eso. Great job today. And I am clicking on. I can't wait to see your posters. No olviden, entonces un ejemplo de poster también era el que les había mostrado, el de Fruit Contest, el de Birthday, el de Mud Race. Ese lo pueden encontrar en la plataforma también. A cada uno de ustedes les mando un abrazo muy muy grande. Quiebra costillas with too much energy and give your best. Break a leg, ok. Thank you very much and see you next class. Un abrazo muy grande. Bye bye. See ya. Terminé muy rápido, ¿sí o qué?